mi querido público galáctico, aquí es su gamer. De vuelta al canal, gente, y esta vez estoy en un vídeo de cómo construir una biblioteca de aldeano. Vamos para allá. ¿Qué hay que hacer, Pechuco? Pues muy sencillo. Necesitaremos estos materiales de aquí. Roquita. Tablones. Y escalera de roca. Luego, todos estos materiales de aquí. Y empezaríamos con la roca. Pasito, pasito, Pechuco. Cuéntanos. ¿Qué me estoy mirando? Estoy mirando más. Bueno, nada, después de haberle dado lo que tenía que haberle dado, el dado, más dado que un dado, una cara de 6 de 6 que tiene el dado, vamos a hacer esto sin más dilación. Bueno, lo primero que habría que hacer, gente, sería coger esto, poner esto, que sería 9 de largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 6 de ancho. 3, 4, 5, 6. Por cierto, voy a hacer una casa de aldeano, en este caso de las antiguas, no es la más moderna. Vale, pues sería 9, 3 y 6. Perfecto. Pues estaríamos todo esto, pondríamos la roquita. Bueno, ya tendríamos esto listo, así que el siguiente paso sería poner esto de pie. Pondríamos 1, 2, 1, 1, 1, 1, así. El final de este y el otro sería 6. Y aquí dejamos un hueco porque vamos a poner, bueno, contamos. El de abajo también tenemos que poner 6, 3, 4, 5 y 6. Y aquí lo mismo. 3, 4, 5 y 6. Listo. El siguiente paso sería el siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es poner 2 de madera. Cubrimos esto de madera. Con 2 más. Y el último lo rellenamos de madera, pero solo 3. 3, de cada lado. 3. Y luego lo que haríamos sería poner el panel de cristal. Que sería simplemente 2. Vamos a poner por aquí. 2 en cada lado. Sería en total 3. Suscríbete. Bueno, el siguiente paso ya te teníamos hecho. Vamos a por sí. Pondríamos por aquí una escalerita y vamos a por sí. El siguiente paso, ¿cuál es, Kazuko? Muy sencillo. Pondríamos por aquí roca del mismo tamaño, por aquí también. Por esta zona podríamos madera. Y por aquí vamos a poner roca. Roca aquí está. Pues ya estaría. Vamos a por el siguiente. Antes de nada quería decir que he escondido por el vídeo 3 pociones
y a ver quién me puede decir dónde están cada poción esa. ¿Dónde están? Así que vamos. Bueno, lo siguiente que sería la suco. Podríamos esta parte de tronco, de tronco, de roca. Y ponemos otro más. Y pondríamos tres de tronco de madera. Y lo ponemos todo. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo siguiente sería poner aquí un tronco madera, dos en blanco, dos vacíos, vamos. Y lo pondremos por aquí. Y aquí podríamos otro. Ahora vamos a por eso. Lo siguiente sería lo que nos faltaría para hacer en el interior de la casa sería hacer el techo. Pondríamos por aquí el techo y ya luego iríamos al interior. Vamos a poner. Y por el techito. Pues ya tendríamos el techo. Pues ya tendríamos el techo. ¡Toma ya! ¡Wow! Increíble. Y ahora vamos al interior. Bueno, pues tendríamos aquí todos los materiales. Tendríamos antorcha, tablón de roble, librería, valla de roble, roca y alfombra roja. Puede ser de otro color, como vosotros queráis. Vamos a empezar poniendo la iluminación. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Vamos a iluminar todo. Vamos a entrar. Pues muy bien, lo primero sería poner todo esto en aire. Y lo siguiente sería tapar todo esto de rojo. Pondríamos, vamos a poner aquí luz. Bueno, el siguiente paso sería poner todo esto de librería. Todo. Ah, por cierto, al final nos quedaría
más bien esto sería tronco. Esto sería tronco. Por cierto, esto sería tronco. Quitamos los cristales y pondríamos uno para poner la librería. Después de poner la librería, pondríamos por aquí una mesa de crafteo, un tablón de madera con lo que sería escaleras de roca. Pondríamos aquí 1, 2, 3, 4 y aquí 5. Pondríamos aquí una valla de roble, una en blanco y otra valla de roble. Y pondríamos aquí la foto. Puede ser roja, blanca, nosotros. Y ya tendríamos hecho la librería. La. Y ya tendría. Bueno, y ya tendríamos la librería de Minecraft hecha. Espero que os guste. Este sería el interior. Y vamos a ver el exterior. Estaría preciosa. Como veis. Muy bueno. Pues espero que os guste. Os dejo con mi siguiente vídeo, que sería el de cómo construir una casa de aldeano, pero esa sí sería más actualizada, sería de las versiones recientes. Así que os lo dejo por aquí y nada.